Entre 1609 y 1612, docenas de aldeanos murieron por causa de la brujería, pero no por las artes oscuras de hechiceros, sino por la acusación de sus vecinos. Fue el caso más famoso de brujería en nuestro país, y se recuerdan los ecos de aquellas 6 mujeres que quemaron vivas y a las 5 abrasadas en su efigie al haber muerto antes. Hoy hablaré de las brujas de Zurragamurdi. Se conoce como brujas de Zurragamurdi al caso del proceso de brujería más famoso de la Inquisición española. El foco de la brujería vasca se halló en la localidad del Pirineo Navarro de Zurragamurdi. El Tribunal de la Inquisición de Logroño fue el encargado de dicho proceso. Al final del mismo, 18 personas confesaron sus pecados y fueron reconciliadas con la Iglesia, mientras que a otras 6 se les dio muerte a la hoguera. El proceso de Logroño alcanzó un alto grado de popularidad, particularmente a partir del auto de fe, y tuvo un doble efecto, a saber de una ola de brujomanía en Navarra y el País Vasco que se alargó hasta el año 1614 y una serie de discusiones dentro de la misma Inquisición española sobre la realidad de la brujería. La discusión se dio por la orden del Consejo de la Suprema Inquisición de revisar el caso. En este debate destacó el propio inquisidor Alonso de Alcázar y Frías, que había participado en el Tribunal de Logroño que juzgó a las brujas de Zurragamurdi, oponiéndose a la veracidad de las teorías sobre la brujería. La conclusión del debate supuso el final de la persecución por brujería. El desencadenamiento del proceso inquisitorial se debe en gran medida a María de Simildegui, quien se arrepintió de practicar la brujería y en su testimonio acusó a otras brujas de Zurragamurdi y relató las prácticas con mucho detalle ante el abad de Urdax. Según ella, había participado en aquelarres junto a otras personas de la zona, entre los que se mencionaba a María de Jureteguía, la cual negó la acusación, pero no consiguió convencer a sus vecinos ni tan siquiera a su familia. María de Jureteguía acabó confesando su brujería y acusó a su tía María Chipia de Bernechea. Finalmente, 10 personas confesaron y se arrepintieron públicamente en la parroquia. Como podéis escuchar, el proceso de las brujas de Logroño ha sido considerado como uno de los más importantes de su época. La persecución de las brujas del Albort en el País Vasco francés fue obra del juez del Parlamento de Burdeos, Pierre de Langres, comisionado por el rey Enrique IV de Francia en respuesta a la petición hecha por los señores de Meaux y de Tourville para que acabara con la plaga de brujos y brujas que según ellos asolaba el país. Conocemos la actuación de Langres gracias a 2 libros que se publicó después y que tuvieron un enorme éxito. Tableau d'inconsistance des mauvaises engrais de démons del año 1612 y L'incrédulité est une grande du sortilège plenimens du Covenquier del año 1622. La llegada de Langres y de sus subalternos al Labort provocó el pánico y muchas familias se dirigieron a Navarra agolpándose en la frontera. En sus 2 libros, Langres cuenta que creyó averiguar que se celebraban cualquier día de la semana e incluso de día juntas de brujas y brujos a las que llamaban aquelarre, en las que se adoraba al macho cabrío y aunque el demonio podía adoptar otras formas, en el tableau aparecía una lámina de un aquelarre que causó gran impacto y que fue arrancada de muchos ejemplares del libro que los desastres que acaecían en el aborto, como grandes tormentas que provocaban naufragios, eran obra de las brujas, que los brujos y brujas usaban ungüentos para poder acudir volando al aquelarre, transformarse en bestias o producir otros prodigios y efectos maléficos, que se celebraban misas negras en las que se consagraban hostias negras y cultos satánicos copiados de los cristianos y a veces oficiados por sacerdotes sacrílegos, lo que provocó que Langres
ordenara la detención y tortura de varios clérigos de la zona, sin más pruebas que los testimonios de ciertos testigos, como el de un sacerdote muy anciano y trastornado, que confesó que había dado culto al diablo y que sería justiciado por ello para servir de ejemplo. Algunos de los sacerdotes encarcelados lograron escapar antes de ser ejecutados. Lo que creyó averiguar de Langeais lo obtuvo de declaraciones de niños, de viejos y de adultos sometidos a tortura. Además, tuvo que valerse de traductores pues no comprendía el euskera y como a veces transcribe mal los nombres y de algunas palabras en vasco, parece no haber entendido el significado de una declaración amplia. Así es como Langeais llegó a la conclusión de que en Labor había más de 3.000 personas que llevaban la marca de la brujería. Pierre Langeais mandó quemar a 80 supuestas brujas y el pánico se trasladó a los valles del norte de Navarra. Precisamente, el núcleo fundamental del nuevo brote de brujería se situó en la zona colindante al país del aborto, en el noroeste de Navarra, concretamente en Zorragamurdi. A principios del siglo XVII, Zorragamurdi era una pequeña aldea de la montaña navarra, colindante con el país del aborto, en el país vasco francés. Tenía unos 200 habitantes dedicados a la agricultura y a la ganadería. Su parroquia dependía del monasterio premostratense de Urdax, en el que vivían entre frailes y criados unas 100 personas. A finales de 1608 volvió a Zorragamurdi para trabajar de criada una mujer de 20 años que había emigrado hacía 4 con sus padres a una localidad costera del aborto. Allí oyó historias de brujas y se hizo una de ellas durante 18 meses. En Zorragamurdi empezó a contar sus experiencias y en una ocasión dijo que había visto en uno de los aquelarres a María de Jureteguía, vecina del pueblo. Cuando ésta se enteró de lo que se decía de ella, afirmó con grandes voces y enojo que no era bruja y que era gran maldad y falso testimonio que le levantaba a la francesa. Sin embargo, la delatora consiguió convencer a la gente de que era cierto lo que afirmaba y hasta el marido y la familia de la presunta bruja le creyeron. Lo que hizo que María de Jureteguía se derrumbara y confesara ser bruja desde niña y que su tía, María Chipia de Berrenechea, era quien le había enseñado. Después, sintiéndose perseguida por las brujas que quería que volviera a los aquelarres, dio nombres de brujos y de brujas y sus casas fueron allanadas en busca de sapos, compañeros y protectores de las brujas. Finalmente, todos ellos, 7 mujeres y 3 hombres, acabaron haciendo una confesión pública en la iglesia parroquial. Sin embargo, tras arrepentirse, los vecinos los perdonaron. Lo que estaba pasando en Zorragamurdi llegó a oídos del Tribunal de la Inquisición de Logroño, que era el que tenía la jurisdicción sobre Navarra, que envió en los primeros días de enero de 1609 a un comisario de la Inquisición para que informara. El 12 de enero llegó a Logroño el escrito del comisario y los 2 inquisidores del tribunal que creían en la realidad de la brujería. Ordenaron la detención de 4 de las brujas que habían confesado. Fueron encarceladas en la prisión secreta de la Inquisición de Logroño y contando con un intérprete las sometieron a un duro interrogatorio hasta que las 4 confesaron que eran brujas. El 13 de febrero enviaron una carta al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid en la que relataban, a su manera, lo que habían averiguado, además de pedir instrucciones sobre la forma en que debían proceder en adelante. La contestación llegó el 11 de marzo y en ella la Suprema, siguiendo la política de rigor a la hora de determinar la veracidad de los fenómenos de brujería que había aplicado hasta entonces, ordenó a los inquisidores que se cercioraran de que lo que decían las brujas era verdad, para lo que les enviaron un minucioso y detallado cuestionario de 14 preguntas. Pero la creencia de los 2 inquisidores en la realidad de los hechos que les habían contado era tan grande que no hicieron caso a la información que les había dado el carcelero inquisitorial, que había oído a las 4 mujeres decir
que se habían declarado brujas aunque no lo eran, porque creían que así podrían salir antes de prisión y volver a sus casas. El 9 de febrero de 1609, 4 días antes de que los inquisidores enviaran la carta a la Suprema, se presentaron ante el Tribunal de Logroño varios vecinos de Zurragamurdi que habían llegado hasta allí acompañados de un guía para exponer ante el tribunal lo que realmente había sucedido. Como había señalado Carmelo Lisón, el grupito llegó a causar sensación en Logroño. Llegaban unos montañeses con raro atuendo, hablando una lengua ininteligible, cansados y maltrechos, y para mayor extrañeza, llamaban a las puertas de la temida Inquisición. El grupo estaba compuesto por Graciana de Iriar, más conocida como Graciana de Barrenechea, esposa de Miguel de Goiburn, y de sus dos hijas Estebania de Iriart y María de Iriart. Cuando se presentaron ante el tribunal afirmaron que acudían a pedir justicia porque no eran brujos y sí lo habían confesado al vicario de Zurragamurdi, porque los apretaron y amenazaron si no los decían. El problema fue que el guía que las había acompañado a Logroño testificó que eran brujas y la Inquisición decidió encarcelar.